Saludos, 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 saludos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos en su espacio, en noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí usted se va a enterar de cuál es la situación de alumnos y profesores que se intoxicaron en una escuela de Básima, en Villa Altagracia. También conocerá cuál es la historia de estos eventos y qué ha sucedido que las autoridades no han hecho nada para contrarrestar esta situación. De eso hablaremos más adelante. Tendremos pendiente una conversación con la directora de esa escuela, Angélica Marte, quien nos va a explicar cuál es la situación, cuál es la realidad, y también vamos a mostrar ahí qué fue lo que pasó, qué sucedió en este evento. Y además le damos seguimiento a la evolución de las personas afectadas. Eso un poquito más adelante, porque tenemos que ocuparnos de inmediato de las noticias que son noticia en este día. Hoy es miércoles 13 de marzo del año 2024, y estas son las noticias más interesantes en este día. Señores, la Junta Central Electoral se pone de parte de los partidos que menos dinero tienen. Ahí sí, la Junta prohíbe aglomeración y activismo político en colegios electorales. Si se cumple esa parte, ya han ganado los partidos que menos recursos tienen. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que los partidos que tienen mucho dinero, en el día de las elecciones, pagan un grupo de activistas que se mantiene en los centros de votación haciendo bulto afuera y aparentando que ese es el partido que tiene toda la gente, y instalan hasta carpa y todo eso. Todo esto está prohibido, dice la Junta Central Electoral. Abinader entrega más de 2.000 títulos de propiedad. Eso fue allá, en el Tamarindo. Y qué bueno que entregó esos 2.000 y pico allá en el Tamarindo, Abinader. Y los del pueblo de Villa Altagracia, ¿para cuándo? Abinader, y lo que faltan de muchísimas parcelas de la reforma agraria en el lado de Villa Altagracia, ¿para cuándo? Yo no entiendo, no entiendo por qué este proceso se ha convertido tan tedioso y tan lento en algunos pueblos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el gobierno? Que la cosa buena no la está realizando. Eso esperamos que se agilice y que se entregue cuanto antes los títulos definitivos en pueblos como Villa Altagracia, en donde la gente no tiene cómo hacer ningún tipo de negocio porque todos los terrenos pertenecen al gobierno. Ojalá que
que eso se agilice en Villa Altagracia. Sí, me dicen aquí que sí, que se estaba agilizando en el pasado gobierno y que todos los títulos que se han entregado en Villa Altagracia son los que se procesaron en el pasado gobierno, pero que en este aquí no se ha hecho nada. Esperemos que se haga. Por lo menos tenemos la constancia de que este plan que viene desde el pasado gobierno ha sido, se ha seguido por el gobierno de Luis Abinader. Señores, el Ministerio de Educación asumirá el CAI para facilitar escolaridad de niños con discapacidad. Ahí está, el CAI para educación. Estables dentro de sus condiciones críticas, los menores afectados por fuego en Carnaval de Salcedo. Lamentable la situación. Lamentable esta situación. Bueno, dos imputados en caso Medusa se declaran culpables. Dos imputados que se declaran culpables en el caso Medusa. O sea, que siguen cantando los implicados en este caso. Acreditan 28.7 millones de pesos a usuarios del servicio eléctrico que tenían razón en sus reclamos. ¿Y a cuántos más debieron reponerle sus chelitos y no lo hicieron? Porque es a todos que nos están engañando con el altísimo precio de la energía que nos están cobrando, y nos están cobrando de más. Todos los meses nos están cobrando dinero de más. Y no hay, señores, quien defienda este país. No hay quien defienda este país, porque los organismos que tienen que defenderlo, lo que hacen es que lo hunden. Que lo hunden. Así es. En lo que va de año, la Dirección General de Impuestos Internos ha desembolsado 333.586 millones por bono de vivienda. ¿A quién se lo ha dado? Averigua, a ver. Haití vive un clima de incertidumbre tras dimisión de su primer ministro. Anoche entrevistamos aquí al candidato presidencial Maxol Joseph, quien explicó la difícil situación que se está viviendo en Puerto Príncipe, en donde no hay autoridad, todo ha quedado en un limbo. Y lo más lamentable es que, según explicó, ahora los dueños de banda quieren, oigan esto, los dueños de banda quieren que a ellos lo pongan también como parte del gobierno. ¿Usted se imagina las bandas en el gobierno de Haití? Caso Coldo, Parlamento Español investigará supuestos pagos ilegales por mascarillas en pandemia. Esperemos a ver en qué para esa investigación, en qué para la investigación que se está haciendo. La CIP repudia el secuestro del periodista mexicano Jaime Barrera Rodríguez. La hija de Jaime Barrera Rodríguez, presentador del canal N+ de Televisa en Guadalajara, comunicó en la red social X la desaparición de su padre desde el pasado lunes. Qué difícil es la situación en esa parte del mundo que se llama México. Haití se encuentra a la espera
de un nuevo gobierno. Y ojalá que el nuevo gobierno pueda hacer el trabajo, porque está difícil, muy difícil la situación en Haití por el control que mantienen las bandas. Y hay quienes creen que aunque se instale un nuevo gobierno, hay que contar necesariamente con una fuerza internacional para apaciguar, para controlar las bandas. Puerto de Cabo Rojo recibirá otro crucero el 8 de abril y será de Holland, América. Países de EA se reúnen en República Dominicana y seleccionan vacunas para fortalecer salud regional. Virus del papiloma humano, ¿cuántas dosis de vacunas se necesitan? Regidores y juntas de vecinos enfrentados por distribución de presupuesto participativo en Higüey. La policía apresa hombre acusado de robo y recupera 10 motocicletas allá en San Pedro de Macorís. Mariano Sanz Martínez, el gran arquitecto y hombre que acompañó a Juan Bosch cuando salió del exilio, el papá de Yayo San, que falleció recientemente. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del Puerto TV en Noticias. Una entrega muy especial con muchas informaciones, contando lo que está pasando y esperando que todo marche bien en República Dominicana y en el mundo. Y hay buena noticia para los partidos que menos recursos tienen. Hay promesa de la Junta de actuar a favor de ellos. Ya le cuento a continuación en este espacio que siempre trae las grandes noticias.